¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Departamento de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Linares, ¿cierto? Nos corresponde nuestra cápsula el día lunes. Y hoy día hablaremos de un tema que muchas veces causa polémica, a veces, entre la gente que escucha. Porque la comunicación es muy importante, no solamente dentro de la gente, sino que la comunicación es muy importante también entre el técnico, el jugador, el técnico, la prensa, el público, etcétera. Así que hoy día hablaremos de la comunicación deportiva, que es la comunicación que tú realizas con otras personas y es la comunicación que tú realizas con nosotros mismos. Es decir, la comunicación es muy importante dentro de la vida del ser humano, y eso ténganlo claro. Y tiene que ser una comunicación para que sea buena, digamos, para que sea fluida. Tiene que ser una comunicación de un lenguaje directo, un lenguaje decidido, un lenguaje objetivo, sin variante, decidido. Hay cosas que son sí o no nomás, y punto. No existen otras cosas. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a, sí, a lo mejor podría ser, sin tener confusiones. Por eso lo que puse acá, lo que pongo acá en la plataforma, coloco, usted va, pero no va, pero a veces va. Entonces hay cosas que son importantes, sobre todo en el deporte y en el fútbol, porque esto va prácticamente al fútbol. Al jugador le gusta la claridad, le gusta la verdad, le gusta todo. Eso que a lo mejor voy a ver, lo podría hacer, quizás, sí, vamos a ver. No. En la vida es lo mismo. En la vida es lo mismo. Un consejo que me da mi padre y se lo doy a usted, uno tiene que volverse colorado una vez nomás. Una vez nomás. Pero nada que a lo mejor podría hacer, sí, quizás, déjame verlo. Igual que ustedes saben, nosotros estamos muy acostumbrados a que a qué hora nos juntamos, entre 4 y 4 y media. Qué terrible, Dios mío. O ve a las 4, o ve a las 4 y media. Pero eso entre 4 y 4 y media como que no funciona. O sea, no tiene, digamos, lógica. Lo mismo pasa en la comunicación. La comunicación tiene que ser muy directa, con lenguaje directo, de frente, frontal, decidido, objetivo, sin variaciones. Generalmente lo ocurre a los técnicos por la falencia de la formación integral de nosotros. El técnico tiene que ser un hombre preparado, tiene que siempre seguir estudiando, seguir leyendo, ojalá tener otra profesión, ¿verdad? Tener estudios, porque eso te va a permitir desarrollarte con los medios de prensa, pararte bien frente al jugador, saber dar una buena charla, etc. Y el lenguaje puede ser verbal o con expresiones corporales, no solamente hablando. A veces movimientos discretos de cabeza, te habla alguien, sí, significa, no sé, pues voy a verlo. Movimientos continuos a veces te manifiestan una ansiedad controlada. Cuando tú mueves mucho las manos, que esto, que esto otro, o sea, se nota una persona decidida, en fin. Pero esos que están ahí, que están ahí, que se paran frente al grupo, ¿y cómo lo hago? ¿Lo dejo afuera o no lo dejo afuera? ¿Por qué le digo esto? Porque tú sabes que estas son prácticamente para la gente del fútbol amateur, para que aprenda, progrese y la experiencia yo se las transmito. Entonces, chuta, si es que si lo dejo afuera se puede enojar. No, señor, usted el que manda, usted el técnico. Usted el que la lleva. Así que bien decidido, bien. Si el lenguaje no es verbal, pero que se note decisión en los movimientos, en la parada, frente al grupo, en fin. Hay expresiones discretas también, ¿cierto? El contacto visual. Mirar al ojo, a los ojos de frente. La sonrisa, cuando tú te sonríes, estás hablando, ¿verdad? Y mantienes una sonrisa, o de repente conversas en forma dinámica, alegre, demuestras positivismo. Hay tiras vivas positivas. Y los movimientos de cabeza también. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en duda, pero que sean claras, decididas. Cosa que se note que es lo que tú quieres. Que no hayan dudas de parte de la gente que está a tu lado, o los que están recibiendo el mensaje. Sea quien sea, jugador, prensa, dirigente. Más si hablas con los dirigentes, ay, papito, ahí te quiero ver. Y hay distintas formas de comunicarse. Está primero la palabra, el tono de voz, todo, ¿cierto? El tono de voz que tú tienes que imponer, decir, hablar, ¿ah? Es súper importante eso. Las expresiones faciales, como te decía, la cara. Cuando tú estás hablando, ¿cierto? Si estás hablando un tema serio, te pones serio. Si he hecho una broma, ríete, en fin. Los movimientos del cuerpo también denotan una seguridad en ti mismo. Cuando tú estás hablando, estás explicando, estás moviendo la mano, estás diciendo esto, esto otro, en fin. Todas esas cosas también ayudan mucho.
el uso del espacio entre las personas, que se mantenga la distancia, el técnico soy yo, el jugador está allá, ¿cierto? El ruido de la cara, y de repente te pones a hablar y te empiezas a colocar colorado, ah, este ya, sonaste. Velocidad, profundidad de la respiración, cómo saber hablar, en fin, todas esas cosas son importantísimas para la comunicación. Como cuando terminas un partido y van todos, tienes 3, 4 micrófonos contigo, y todos están a entrevistar. Y te pones colorado y que chuta, ¿qué hago? ¿Qué? No, ahí viejo, personalidad cuando converses con un dirigente, cuando hagas un cambio y quieras sacar un jugador, en fin, que se note que tú eres el que manda, que se note que tú eres el técnico, el que sabe, eso que no te falle, que sea importantísimo, ¿ya? Porque eres tú el hombre que está a cargo del cuento ahí. El entrenador y la comunicación, como que está diciendo, primero la voz, la alternación, el timbre de voz, ¿ah? La fluidez, conocer las palabras que estás diciendo, porque de repente algunos nombran palabras y no saben qué significan. Entonces lo importante es que tú cuando hables y digas una palabra, le nombres una palabra rara, extraña, sepa de qué se trata, porque no te vayan a pillar. Entonces la seguridad tiene que estar en ti mismo. La verbalización, ¿qué significa? La velocidad y el contenido de lo que estás diciendo. O sea, que sea de corrido, no que dudes que es que, como esa entrevista que hay por ahí de Maradona, no, que sea directo todo. El contenido, que es lo que está diciendo, que sea claro, que le llegue a todo ello. La atención que tienen que tener, la dirección, el contenido, la mirada. Que cuando estás hablando, te entrevista a alguien, estás hablando. Cuando tú le hablas a un jugador en el camarín, que lo mire. Mira, esto, otro, yo quiero que haga esto, que haga este otro. Y si no, tú ocupas la posición, o sea, ahí. Ahí, que te sientan. Y no se trata de ser mañoso, ni mucho menos. No se trata de ser guapo, ni ser pesado, no. Pero que exista la seguridad. Y la comunicación es uno de los grandes métodos de la seguridad del ser humano. El ser humano que se comunica bien, que tiene voz, que tiene organización, que tiene una buena atención, que tiene una buena expresión corporal. La cara, el tronco, los gestos, como te estaba diciendo yo, ¿cierto? Es importantísimo. Y te da un plus. Y por eso que también es una parte que tienes que manejar los encargados de equipo. Por eso te digo que hay tantas cosas complicadas en el fútbol. No complicadas, pero que abarca mucho. Entonces, no, yo voy a ser entrenador. No, yo quiero ser encargado del equipo. Pero ojo, ojo. Hay muchas cosas que tienes que manejarlas. Y esas son súper importantes. Y por eso espero que esto te sirva. ¿Cierto? En tu club amateur, en tu barrio, y los que están, algún colega que esté escuchando, ellos lo saben ya, los fútbol profesional, todo este tema. Pero los de cadete, en fin, los de las escuelas de fútbol, importantísimo. Al niño de chico que sienta que el profesor lo que le dice es la verdad. Pa, 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 pa. ¿No? Que sea seguro, con una buena comunicación. Eso tenlo siempre bien claro. La comunicación del entrenador está puesto por dos cosas, por el contenido y la emoción. ¿Ah? Algunos dicen que las charlas de los técnicos, no, le puso color, el profe casi nos hizo llorar. Yo no sé si están así, porque hay dos cosas, que es el contenido, que es el tema táctico, técnico, estratégico del partido, y la emoción que tú le das para un resultado o para el partido que vas a jugar. Y está comprobado que el 80% de los entrenadores utilizan más la emoción en los mensajes que el contenido. No, el profe nos motivó todo. Pero hay una cosa que yo la puse aquí, para que ustedes lo vean ahí en el video. La competición de por sí está llena de emoción. De por sí tiene emoción. O sea, el jugador de por sí se preparó el día anterior para ir a jugar. Entonces, ¿qué es lo que le está faltando? El contenido. La charla futbolística. Tenemos un partido importante, nos preparamos toda la semana para eso, hablamos toda la semana del partido. El jugador está tenso, llega el día viernes, llega el día sábado. El jugador ni duerme por jugar, porque eso pasa. Yo prefiero un jugador que duerme inquieto a esos que se relajan. Que esté ahí esperando el partido, que esté motivado, que esté presionado. La presión siempre va a existir. Entonces tiene la emoción. ¿Qué es lo que le falta? El contenido. Y para que el deportista presente un alto rendimiento en juego, en el juego, ¿cierto? El entrenador tiene que presentar más mensajes de contenido que de emoción. Mira lo que te estoy diciendo. Porque la emoción tú la transmites durante la semana, durante los mensajes, durante los entrenamientos. Y el día del partido, ¿qué necesita más? Contenido, concentración. ¿Quién pasa, quién no pasa, quién va a la barrera, quién va al primer palo, quién va al córner?
quién va a entrar al área, etcétera. Todos los contenidos futbolísticos que tú necesites son más importantes, de todas maneras, que la emoción, el día del partido. Te insisto, ¿por qué? Porque la emoción, el 80% de la emoción, la transmiten los técnicos, pero la competición tiene la emoción. El hecho de jugar, todos tenemos esa emoción. Entonces tenemos que llenarlo más de contenidos que de emoción. ¿Está claro? Yo creo que es súper importante todo lo que hemos visto, ¿cierto? De la comunicación del técnico, cómo comunicarse, todo, y eso yo espero que lo tomen bien en cuenta y lo puedan manejar en sus clubes. ¿Ya? Nos vamos a ver el jueves, 20 horas. Tema importantísimo, ya empezamos con los sistemas de juego, todo, ya estamos a otro nivel. Acá siempre el lunes es algo más relacionado, ¿cierto?, con otro tipo de cosas. Esto no ha terminado, se los dije el otro día. Quedémonos en casa. Sigamos lavándonos las manos, gastemos agua, mantengamos la distancia, no seamos porfiados y cuidémonos, amigos míos, ¿ya? Yo lo único que les pido es eso, cuidémonos y mantengamos la distancia, no nos relajemos hasta que esto no pase, cosa que podamos sacarle de una vez por todas, ¿ah?, esa mascarilla, ese balón y poder jugar. ¿Estamos? Nos vemos el jueves a las 20 horas. Un abrazo a todos.